En la Simple Vista TV estamos con la diputada Blanca Gámez, a quien vamos a preguntarle sobre el tema del feminicidio. Para Simple Vista TV, nos gustaría que nos platique cómo han legislado en este tema, qué es lo que se está realizando y también que nos platique del protocolo que se lleva a cabo. Bueno, sí, muy buenas tardes. Bueno, como recordarán, el feminicidio, bueno, sabemos que una de las acciones que hicimos en la pasada legislatura fue retomar la creación de la Comisión Especial de Feminicidios, que ya tenía varias legislaturas que no se llevaba a cabo. Y en esta legislatura creo que es algo muy importante y que tiene que ver precisamente con el tema del feminicidio, es que ya esta comisión es una comisión ordinaria. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya tenemos la posibilidad de dictaminar los asuntos que llegan a esta comisión. Y en la pasada legislatura, cuando con esta comisión especial que trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil, tanto de Juárez como Chihuahua, una inquietud era precisamente, bueno, que cuáles eran las cifras que no concordaban, las que llevan las organizaciones de la sociedad civil, la de los medios, incluso las de la fiscalía. Y bueno, salió que ahí había esa disparidad en las cifras precisamente porque nos preguntábamos cuáles eran los criterios para que la fiscalía pudiera determinar si había un feminicidio o no. ¿Se están ocultando las cifras? No, por ningún criterio equivocado. No, lo que pasa es que los criterios son diferentes en cada legislación, pero lo que propusieron las organizaciones, en especial en Juárez, EDIMAC y Red Mesa de Mujeres de Juárez, era que sabían que la Fiscalía Especializada para las Mujeres tenía sus propios criterios, pero sin embargo estos criterios no responden con los estándares internacionales. Entonces lo que se propuso fue que el protocolo que tenía la Fiscalía se adecuara al protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por cuestiones de género. Y eso fue lo que estuvimos trabajando en la pasada legislatura. Trabajaron las organizaciones de la sociedad civil, la misma fiscalía y aquí desde el Poder Legislativo para adecuar ese protocolo, de tal suerte que al finalizar la legislatura ya lo tuvimos realizada esa adecuación. Sin embargo, no se ha implementado, puesto que no se ha publicado. Entonces, una de las iniciativas que hace aproximadamente, creo que hace 2 meses, presenté yo un exhorto a la Fiscalía para dándole un plazo de 180 días para que elabore y publique este protocolo y en un momento dado lo empiece a implementar. El protocolo realmente ya está elaborado, a lo mejor faltarían a lo mejor algunos ajustes, pero lo que queremos es que este protocolo, bueno, una vez publicado, se capacite a las personas que encabezan los ministerios públicos, a los policías, para que apliquen este protocolo. Y este protocolo, bueno, es una serie de pasos, ¿verdad?, que tienen que hacer al realizar las investigaciones. ¿En qué consiste el protocolo? Pues una serie de pasos precisamente que deben de llevar a cabo al hacer las investigaciones para determinar si existen razones de género, para considerar si un homicidio de mujeres es considerado como feminicidio. Por eso la disparidad de las cifras y por eso esta disparidad también se encuentra a nivel nacional, precisamente, bueno, porque no se cuenta con los protocolos o porque no está tipificado el feminicidio conforme a estas razones de género. En ocasiones se menciona el crimen pasional en lugar de feminicidio. En ese caso, ¿cómo estaría actuando en el protocolo? Lo que se debe es determinar, por ejemplo, una razón de género sería si la persona a la que se privó de la vida, si había sufrido violencia con anterioridad, independientemente de que haya existido o no denuncia, si hay una relación de parentesco entre la víctima y el agresor, si el cuerpo fue expuesto en la vía pública, si en un momento dado la persona haya sido incomunicada, si la víctima antes o después de que haya sido privada de la vida se le hayan encontrado lesiones o mutilaciones. Entonces esas razones de género son las que determinan si hubo un feminicidio o no.
Y bueno, porque es importante también este feminicidio, el protocolo, porque nos va a permitir en un momento dado pues que haya un mayor acceso a las mujeres, a la justicia. Otro elemento importante es que este protocolo ayudaría a que no se vuelvan a suceder las irregularidades que pasaron cuando las investigaciones del campo algodonero, el dar también de herramientas de derechos humanos para las víctimas, para las personas sobrevivientes y sus familiares. Entonces creo que por eso es fundamental contar con este protocolo. En ese aspecto de las cifras que menciona, según las cifras que usted tiene, los últimos reportes, ¿cómo está comparativamente al año pasado? ¿En este año aumentó? ¿Ha disminuido? ¿De qué estamos hablando? Sí, hemos visto que ha habido un aumento de los asesinatos de mujeres, que ha sido pues, no únicamente a nivel aquí del estado, sino lo hemos visto también a nivel nacional. Entonces, por eso, bueno, es importante contar con este protocolo para tener las cifras correctas en casos de feminicidios. Y bueno, y el otro aspecto también fundamental es el modificar el tipo penal de feminicidios. Supimos, bueno, el año pasado, aproximadamente en noviembre, se cumplió un año de que fue tipificado el feminicidio en el Código Penal. Sin embargo, no están contempladas todas las razones de género. Entonces creo que un aspecto fundamental en el que estoy trabajando es quiero homologar el tipo penal que tenemos con el Código Penal Federal para que estén todas las razones de género y en un momento dado pues no queden asesinatos de mujeres que debieran haberse considerado como feminicidios, pues que queden simplemente como un homicidio doloso. Y en el caso de ciudades de Chihuahua, ¿cuáles son las que representan ese alto riesgo y se han cometido un mayor número de feminicidios? No, pues bueno, sabemos que los municipios que están considerados donde ha habido más índices de asesinatos de mujeres o bien feminicidios, entre los primeros 5 municipios a nivel nacional, pues se encuentra Juárez. Y Chihuahua, bueno, también el estado se encuentra entre pues, los primeros lugares también en relación a feminicidio. Entonces, por eso, bueno, es importante estas dos acciones que he trabajado desde el legislativo y que, pues, sin duda alguna contribuirán a un mayor acceso a la justicia a las mujeres. Se mencionaba que al parecer había aumentado más los casos en el municipio de Chihuahua que en Juárez, ¿o esto es una versión equivocada? Juárez se encuentra entre los primeros 5 lugares de los municipios de todo el país. En los primeros lugares. Y en este caso, ¿se puede decir que por esas fallas en la tipificación, en no quedar claro en cómo aplicar el criterio en los casos de feminicidios, han quedado los casos en la impunidad? No, porque bueno, independientemente que sea un homicidio doloso, un feminicidio, pues la autoridad, que en este caso a través de la Fiscalía General del Estado, pues tiene la responsabilidad de investigar todo este tipo de homicidios, de feminicidios. O sea, no porque no sean considerados como feminicidios van a quedar fuera de las investigaciones, ¿no? O sea, lo que pasa es que, le digo, al contar con un protocolo, con un tipo penal acorde al Código Penal Federal, pues ya tenemos condiciones para determinar efectivamente cuántos de los homicidios dolosos son considerados como feminicidio. Para concluir la entrevista, cambiando de tema, pues nos gustaría que nos platique sobre las iniciativas que ha presentado, las que han aprobado, y cuáles son las más recientes y vigentes que nos pueda platicar. La más reciente que presenté fue una iniciativa en relación a personas que padecen cáncer, bueno, por una parte para las personas que padecen cáncer, por otra parte también para las personas que cuidan a personas enfermas, y la otra es en relación a la prevención del cáncer. La Organización Mundial de la Salud ha considerado pues, muy importante el aspecto de la prevención, que sabemos que en todas las enfermedades, pero creo que en el cáncer es todavía fundamental,
porque en primer lugar, por los costos, el detectar esta enfermedad a tiempo, pues disminuye los costos. Por otro lado, previene la enfermedad, o sea, que sea esta persona se recupere en un lapso menor de tiempo. Y por último, también, pues que se puede reincorporar a su trabajo. Y en este sentido, la iniciativa lo que pretende es que precisamente, bueno, las personas que padecen cáncer, pues son sujetas ordinariamente a intervenciones quirúrgicas pesadas, y luego ya cuando se termina la licencia, muchas veces siguen en tratamientos, que pueden ser tratamientos de quimioterapia, así que son muy pesados los tratamientos para estas personas, y en muchos casos ya se terminó sus licencias, entonces se incorporan a sus trabajos. Sin embargo, esta enfermedad ya de por sí pues ocasiona gran estrés en la persona que lo padece, así como en las familias. Lo que estamos sugiriendo, que estas personas al incorporarse a su trabajo puedan tener ya sea horarios flexibles, o puedan en un momento dado realizar parte de su trabajo en su casa, o cambiar de actividad si es muy estresante la actividad que desempeña, y que en un momento dado, cuando ya estén completamente restablecidos, pues que puedan otra vez reincorporarse a su trabajo original sin perder sus derechos. Creo que esto es fundamental para las personas que padecen cáncer. Y por otro lado, bueno, también sabemos, esto se conoce como los ajustes razonables que la Convención para las Personas con Discapacidad determina y reitera que es conveniente utilizar estos ajustes razonables. Y la otra parte es precisamente para las personas que padecen cáncer y que están al cuidado pues de algún familiar, que generalmente sabemos que en la gran mayoría de la población mexicana las mujeres son las que tienen a su cargo el cuidado de las personas enfermas. Y bueno, y esto todavía se agrava más cuando estas personas, que generalmente son las mujeres, trabajan y tienen a su cargo a las personas enfermas. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que también estos ajustes razonables se apliquen precisamente para las mujeres o hombres que tienen a su cargo a las personas que padecen cáncer, para que puedan llevar a sus hijos o hijas a los tratamientos, a las citas con los doctores, y que también es a través de pues ajustes en los horarios o permisos y que tengan esa facilidad. Y por último, lo que estamos pidiendo también es que, bueno, tan importante es la prevención en todas las enfermedades, que a las y los trabajadores les sea concedido un día de licencia, ¿verdad?, para que puedan ir a realizarse este examen para determinar si tienen o no cáncer. Le agradecemos mucho esta entrevista para Simple Vista TV. Gracias, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, por estar en A Simple Vista, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta. Gracias.